Hola, mi nombre es Muerde y bueno, el día de hoy les tenemos unas noticias demasiado sabrosas y tristes amigos, un medio chisme como que una historia que estoy para llorar, hay amigos que triste me dolió de verdad la noticia, esa empresa como siempre matando a sus propios artistas, bueno amigos, sin más que decirles les presentamos los chismes del cacapop, con su servidor el señor Arena, el señor Chisme, el señor sucio jajaja ogno, pero bueno, las notas son de alt pop, son de coreaboo páginas confiables de Soompi, y el que diga que no, le parto su mandarina, miren el video completo que eso me ayudaría demasiado amigos, dejen su poderoso y sabroso like, comenten, el comentario más arenoso sabemos que es el mejor, los quiero mucho y si ahora tendré un poco más de tiempo para videos. Bueno, tenemos a un chico de un grupo que parece que tendrá su hiatus, hay amigos, las empresas deberían de cuidar más a sus idols. Bueno, Jinjin Jin se llama el chico. Le deseamos lo mejor y que sane. Les dejamos la nota. Jinjin Jin de Astro detendrá las actividades debido a las malas condiciones de salud. Jinjin Jin de Astro se tomará un descanso de las actividades debido a las malas condiciones de salud. Recientemente, Fantagio publicó un anuncio a través del café oficial de fans. A continuación se muestra la declaración oficial. Hola, soy Fantagio. En la noche del 5 de febrero, Jinjin visitó el hospital debido a una mala condición física, pero no mejoró incluso después del tratamiento. En la mañana del 6 de febrero, visitó de nuevo el hospital para someterse a un examen detallado y recibió la opinión del personal médico de que necesitaba suficiente descanso y tratamiento. Debido a esto, le informamos que el evento de firma de fans y la clase de artista Edelif se han pospuesto. Le informaremos sobre el calendario futuro después de monitorear la salud de Jin Jin. Pedimos disculpas sinceramente a los fans que han estado esperando el horario de hoy, pondremos la salud de los artistas en primer lugar y haremos todo lo posible para ayudar a nuestro artista a recuperarse rápidamente. Anteriormente, el miembro MJ también anunció que detendrá todas las actividades por razones de salud, esperamos que ambos se recuperen pronto. Solo diré antes de decir la nota, no te odio, ya no odio a SM, si no a ti maldita Yehuayi, te odio. Bueno, Top deja oficialmente YG, pero Comeback de Big Bang, mis sentimientos están mezclados porque por un lado no tenemos Big Bang como cinco miembros y encima Top no estará en la empresa, pero el Comeback será el último del grupo con Top parece. No, me odio, odio al mundo, les dejamos la nota de Coreabo. TOP de Big Bang deja YG Entertainment más Grupo anuncia su regreso. Ha dejado YG. TOP de Big Bang ha dejado YG Entertainment y el grupo volverá esta primavera. YG Entertainment hizo el anuncio en su comunicado de prensa. Hoy, 7 de febrero, Big Bang lanzará una nueva canción esta primavera, hemos terminado la grabación de la canción y estamos a punto de filmar el video musical, también hemos respetado la opinión de TOP de que quería ampliar sus actividades personales aparte de sus promociones con Big Bang, y también lo discutió con los otros miembros, que lo entendieron. Si las condiciones son correctas, T.O.P. siempre podrá participar en las promociones de Big Bang, YG Entertainment. El lanzamiento de Primavera de Big Bang será la primera canción del grupo en cuatro años después de Flower Road. Bueno importante amigos, que bueno Jisoo habló de Snowflop y porque ella no cantó como en el hosto algo así. Obvio sabemos nosotros por qué, pero tú mira la nota y bueno, reza porque Jisoo no salga cancelada porque pues, los coreanos parece que no apoyarán su solo. Jisoo de Blackpink revela por qué se negó a prestar su voz para Snowdrop Post Friend. Jisoo, miembro de Blackpink, se le pidió una vez que prestara su voz para un BSO de gotas de nieve, pero lo rechazó. En la reciente voz de Jisoo, V Live, reveló por qué no aprovechó la oportunidad para cantar para una de las bandas sonoras originales de Snowdrop, para la que interpreta como una de las actrices principales de la serie Jisoo dijo me pidieron que cantara para el bso de snowdrop pero dije no porque pensé que si prestaba mi voz y salía como una canción los espectadores no podrían centrarse en el drama quería que yo personaje interpretado por Jisoo, fuera conocido solo como yo ro los directores luego respetaron mi opinión agregó se suponía que Jisoo cantaría la segunda banda sonora original frient para la serie de televisión de jtbc snowdrop es obvio Hiso no quería ser cancelada, no es tonta y lo sabe, más que todo iban a decir que encima que el personaje no canta nunca cantó, pues ella lo iba a hacer, no sería justo, y bueno también puede ser que el hecho de que ella quiere ser solo actriz también haya influido mucho, aunque siento que es más lo primero, que pues iba a ser muy cancelada ella, lo sabemos, si ahora lo dice también refuerza la teoría que el personaje sí si era basado en el real. Bueno amigos, tenemos una noticia, una exclusiva que bueno amigos, resulta que Bon Joon ha sido tendencia porque bueno, dijo algo que pues dejó a muchos sorprendidos, como diciendo Yujin líder, se sorprendió porque pues es la menor, obvio quien no. Pero pues que la que le dan mucho favoritismo haga comentarios así es muy cancelable para muchos, como diciendo, huele a envidiosa, les dejamos la nota, los cibernautas se preguntan si hay una rivalidad o una disputa entre dos miembros de AIF, en YouTube y en los foros de la comunidad en línea, surgió un tema de rivalidad entre dos miembros de IBE. Bong Joon y Yujin. Como dos ex miembros de IZONE, los dos se han convertido recientemente en miembros permanentes de un nuevo grupo con Yoo como líder. Según publicaciones de Cibernautas, el reciente comentario de Bong Joon de hecho en un vídeo de su canal oficial de YouTube puso en primer plano algunas preguntas. Ella dijo, al principio, pensé, Yujin, Lanie es el líder y fue interpretado por otros canales de YouTube que Bon Joong no consideraba a Yujin como alguien con potencial de liderazgo. Con imágenes adicionales de Bon Joong, supuestamente mirando a Yujin en el pasado, el cargador compiló breves momentos de los dos miembros compartiendo momentos arriesgados interpretados por los creadores. Especialmente desde que Bon Joong había tomado la posición central durante sus días de IZ-ONE. un posible cambio en la dinámica entre ellos desde el debut de IZ parece haber creado cierto espacio para lecturas con sin embargo, los fanáticos de AIF defendieron a los dos y reprimieron las acusaciones, explicando que Bon Joon siempre ha cuidado bien de Yujin como Don Xaeng. La única razón por la que Bon Joon hizo ese comentario fue porque ambos formaban parte de la línea de Magnae en Izone y que a cualquiera le resultaría extraño ver a un compañero joven de repente convertirse en un líder. Otros fans también compartieron capturas de pantalla de sus conversaciones de Bubble con los fans, como Bon Joon expresó su incredulidad porque Yujin se convirtiera oficialmente en adulta. Con respecto a este hecho, Yu también había compartido. Bon Joung seguía diciendo que no podía creer que yo cumpliera 20 años dijo que se sentía como una broma de cámara oculta, pero los unnies no suelen decir eso a sus dongsaengs. Ella sigue pensando que soy un bebé. Es como que un poco raro, porque pues si sabes que eres una persona que va a levantar como que polvo, arena, harina, que te van a cancelar o que tu comentario va a sonar porque suena como que tú quieres ser la líder, o que bueno, sabes que lo que dices va a tener más peso, encima que tu empresa te da mucho favoritismo, algo como eso va a ser cancelable. Creo que ella debió pensar mucho las cosas que dijo, pero por otro lado, su su punto es válido porque pues la magnae siendo líder es muy bizarro para mí muy niña para ser líder mándenle a la más vieja del grupo es lo lógico y obvio si tu amiga es la segunda menor y es líder es algo raro tú dices a cosita no se va a poder cuidar a ella misma menos al grupo Amigos, esto es todo por el vídeo. Pues de hecho el vídeo no es hecho con odio. Amamos a todas estas chicas hermosas y diosas del cacapop en este caso, bueno, chicos hermosos jajaja ja ja pasivas. Por favor, miren el vídeo completo que eso me ayuda demasiado a mí y bueno, vean mis vídeos dentro de su casa, por favor. Solo salgan de casa cuando sea necesario, pero en si vean mis vídeos dentro de casa y no afuera. No seas coby idiota, amigo. Te quiero mucho y eres hermoso o hermosa. Eso es todo por el vídeo de hoy. Déjame tu like. Déjame tu me gusta, déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas del tema, amigo o amiga. Bueno, amigos, díganme qué cosas les gustaría que pongan en el siguiente vídeo porque me voy quedado sin ideas. Díganme, qué les pareció el vídeo. Aquí terminan los chismes. Amigos, me he quedado un poco triste por el tema de Big Bang. Como sabrán, soy muy fanático de la música del grupo. Siento que es un grupo demasiado talentoso, es un grupo completo, un grupo que puedo decir que es el que más se acerca a ser completo. Siento que muchas cosas fueron mal manejadas por la. La empresa, creo que la empresa le dio mucha libertad a los chicos, y también los metieron en problemas como a Seungri, porque yo insisto, para mí, Seungri fue una persona que no fue la cabeza, sino que fue un títere, para mí. En el caso de Bon Joong, pues sí está picante porque esto puede transformar una amistad en una pelea. El mundo de la fama no crea amigos, rompe amistades, así que ojo con eso, Bon Joong. Hay que pensar lo que decimos, porque si bien es la magna es su amiga y es raro que sea la líder, pues por algo la escogieron, no todo puede ser tú, las demás tienen que brillar, y bueno que ella diga eso quizás sus locos fans hasta le pueden tirar odio, cuidado con eso, solo digo, les pido por favor que miren el video completo, por favor dejen su poderoso like, su comentario, miren mis videos en casa y no salgan porque es pandemia, solo cuando sea necesario.